Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy tenemos el privilegio de recibir al doctor Joel Chirino Castillo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de Derecho Civil y Derecho Familiar, quien además es el notario titular de la notaría número 90 del Distrito Federal, a quien antes ya ha estado con nosotros varias veces e incluso esta ocasión, casi como efemérides, con él iniciamos el sexto año de transmisión del canal judicial del Derecho Familiar, y lo que me congratula obviamente, y le reitero mi agradecimiento y le doy la más cordial bienvenida, maestro. Muchas gracias, con mucho gusto estoy aquí. Bueno, pues hoy les voy a tocar un tema con el señor notario, que es muy simple. Ya vio usted en la pantalla el nombre. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de morir intestado? Es decir, sin haber ido a un notario público, sin otorgar un testamento, que hoy en el Distrito Federal solo puede ser el testamento público abierto, y que seguramente el señor notario nos va a explicar algunas cuestiones en ese sentido, pero yo le daría la palabra de inmediato para que, grosso modo, nos haga un marco de referencia de cuáles son las consecuencias jurídicas de no hacer un testamento, maestro. Sí, cómo no, con mucho gusto. Se ha iniciado un programa de cultura al testamento porque anteriormente se tenía la idea de que solo se podía hacer testamento cuando alguien ya estaba en artículo de muerte prácticamente, es decir, cuando ya se iba a morir, sin pensar que la idea del testamento es expresar la voluntad para cómo va a quedar todo su patrimonio, cómo se va a distribuir su patrimonio, quién debe disfrutar de ese patrimonio a causa de muerte de su titular, y verdaderamente se convierte en un acto de administración, porque una persona que fallece, si no tiene una disposición expresa a través del testamento, pues entonces cae bajo una figura que se denomina sucesión legítima. Y el problema de la sucesión legítima no es tanto cómo se va a hacer el trámite, sino la discrepancia que existe entre los posibles herederos en que no se ponen de acuerdo, no llegan al convencimiento de que es una verdadera transmisión gratuita de los bienes, sino se sienten como propietarios auténticos y entonces cada quien pretende obtener una mayor parte de lo que obtienen otros. Entonces, se convierte normalmente en un problema de discrepancia y de rompimiento de las unidades familiares, y por esa razón, cuando hay una disposición expresa a través del testamento, se evitan ese tipo de problemas, que eso es muy importante, porque la idea es que una liquidación de un patrimonio a través de una sucesión no se convierta en un problema de carácter familiar donde se rompe todo ese vínculo y esa relación de familia. Muy bien, maestro. Bueno, pues de lo que dijo el señor, el señor notario, voy a rescatar una palabra que seguramente, perdón, para ustedes es muy importante. Dice el maestro Joel Chirino, sucesión legítima. Esto, en términos jurídicos, significa que la ley va a decir cómo, porque usted no expresó su voluntad, se van a repartir los bienes. Y cuando se dice legítima, quiere entender también que es a los parientes a quienes les va a tocar la sucesión. En esas condiciones, la ley sigue ordenando, recuerde que la ley no discute, y dice a quiénes les va a tocar, cuánto les va a tocar, cuál es el orden de la sucesión. Es decir, los problemas son muy serios porque no se hizo un testamento. Y entonces la ley, que además recuerden ustedes que el derecho familiar patrimonial, el derecho sucesorio, es de orden público e interés social. De acuerdo a esta figura que en el último programa nos narraba la ministra Olga Sánchez Cordero, y que yo lo voy a reiterar, esta creación de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, que es el derecho familiar jurisprudencial, tan importante que seguramente el maestro Joel Chirino
hará referencia a algunas de estas cuestiones porque, ya lo señaló él, si usted no otorga su última voluntad en un testamento, la ley, la sucesión legítima, va a decirle cómo. En esas condiciones, maestro, algo muy simple. Se muere el dueño de los bienes y ¿a quién le tocan? Sí, la sucesión legítima determina que heredan los parientes más próximos y desplazan a los posteriores. Y también la posibilidad de que en caso de que esté casado, heredaría el cónyuge supérstite, es decir, el viudo o la viuda. Y en ese orden pueden concurrir la viuda con los descendientes, que pueden ser los hijos, y a falta de ellos podrían ser los colaterales, en fin, se va buscando el orden de parentesco, pero la idea de la ley es que no se quede un patrimonio yacente, es decir, que no haya bienes sin titular. Por esa razón se establece la regla de la sucesión legítima, pero paralelo a esto se establece la idea del testamento, y por el testamento el testador o la testadora determinan con exactitud cómo quieren que quede su patrimonio, quiénes van a ser los herederos, que pueden ser los propios descendientes, puede ser el propio cónyuge o pueden ser personas ajenas al carácter familiar, porque la persona debe tener conciencia, debe tener una determinación a quién quiere beneficiar con la transmisión gratuita de sus bienes a través de una disposición que es lo que se denomina testamento. Eso es muy importante porque finalmente quien tiene el patrimonio puede ser producto de su trabajo, producto de sus actividades, porque ha acrecentado un patrimonio que tenía y precisamente considerando sus mejores cariños, las personas a las que les debe algún favor o alguna razón de carácter valorativo para socorrerlas en el caso de la sucesión, pues es cuando el testador toma conciencia a quién quiere beneficiar con la transmisión de ese patrimonio. O sea, la reiteración es muy importante. Haga su testamento, tenga pocos o muchos bienes, esté en X circunstancia, de muy buena salud o no tan buena, porque como dice el señor notario, esta es una medida preventiva que va en un momento dado a beneficiar a su familia. Pero aquí, maestro Chirino, yo quisiera detenerme en algo que es común en el medio mexicano. ¿Qué le podrías decir a la distinguida teleaudiencia? En el caso de que la persona no hizo testamento y que tenga varias familias, ¿quién va a heredar? Porque esto es común, ¿no? Aquí se convierte en un verdadero problema de la sucesión legítima, porque pueden concurrir hijos de matrimonio e hijos fuera de matrimonio para poder determinar, no por la calificación de hijos fuera de matrimonio o hijos de matrimonio, sino los hijos que pueda tener dentro de su matrimonio o fuera del matrimonio tienen derecho a heredar cuando no hay disposición testamentaria. Y también el problema que se presenta es que son familias distintas y a veces se desconocen, y muchas veces cuando se abre la sucesión y que tienen que ser llamados a la tramitación sucesoria, muchas veces no se ponen de acuerdo y se crea un verdadero problema entre ellos porque hay resentimientos familiares, resentimientos sociales en alguna forma, y a veces si se tratara de un hombre, la cónyuge, por supuesto, no acepta la concurrencia de ninguna otra familia. En el concepto valorativo, pues hay un fondo de razón, pero jurídicamente los hijos, todos los hijos tienen derecho a heredar. Y ahí es donde se vienen las complicaciones. Así que es recomendable que una persona que en plenitud de facultades piense cómo se va a decidir la distribución de su patrimonio a causa de muerte, pues es muy importante. Ahora, el testamento que se otorga ante notario, pues se conserva, no el notario anda difundiendo el contenido de la disposición testamentaria.
hasta que se abre la sucesión, y abierta la sucesión, pues el de cuyos ya es de cuyos, es decir, ya nadie le va a reclamar nada, sino que tienen que agradecer los bienes que está dejando. Bueno, pues sí, es importante lo que dice el señor notario, porque el supuesto de que una persona, un hombre o una mujer, porque esto puede darse para uno u otro, tengan varias familias, familias que pudieron haber derivado de una unión concubinaria, de una unión de amaciato, que tengan hijos y que finalmente sean reconocidos por el esposo o por el señor, van a tener derecho a heredar. Derecho a heredar desde el punto de vista de lo que ha reiterado el señor notario, que es la sucesión legítima. Pero si es el caso de usted, allá en su hogar que me estaba escuchando, y tiene varias familias, tiene hijos con diferentes señoras, sean o no, hayan sido sus cónyuges, esté divorciado, sean de concubinato, o finalmente adoptados, por ejemplo, lo mejor es el testamento. Pero si no, le estamos reiterando a usted las graves consecuencias que va a haber porque no se tomó una decisión adecuada, y una vez muerta la persona, quienes demuestren el entroncamiento con el autor de la sucesión van a intentar ser herederos. Y bien decía el maestro Joel Chirino, los parientes más próximos eliminan a los más lejanos. Esto significa que si hay parientes, ellos, los más cercanos, van a ir heredando, pero el supuesto también es de que si no hubiera parientes y usted se murió sin testamento, pueda heredar la beneficencia pública o alguna institución de esta naturaleza. En esas condiciones, maestro Joel Chirino, es muy importante tocar otro punto para ver si acabamos de convencer a la gente que nos escucha. ¿Qué otros problemas económicos, desde el punto de vista honorarios, van a ocasionarse una vez que esté muerta la persona dueña de los bienes si no hizo el testamento? Porque creo que hay una gran diferencia en una sucesión legítima y una sucesión testamentaria desde el punto de vista profesional y los honorarios, ¿no? Así es. Antes quisiera hacer un comentario y una aclaración. Cuando hablamos de hijos fuera de matrimonio, no necesariamente se da el caso de que son los hombres los que tienen hijos fuera de matrimonio, ¿eh? En mi vida profesional como notario he conocido muchísimos casos donde hay mujeres que tienen hijos fuera de matrimonio siguiendo estando casadas. Es muy común que se separen por cualquier circunstancia los cónyuges y que la señora se embarace por otro lado. Y cuando van a hacer su testamento, me he encontrado con esa experiencia de que la señora dice: oiga, yo quiero que mi hijo sepa quién fue su papá. Claro, no se puede poner, porque de acuerdo con el Código Civil, los hijos de matrimonio se presumen de matrimonio. Pero el problema está, ¿qué pasa con la sucesión en caso de que la mamá muera y que sea la titular de los bienes? ¿Qué te parece, Joel, si eso que es tan importante lo dejamos para una pequeña pausa para no interrumpirte y regresamos en un momento con ustedes? Con mucho gusto. Entonces, antes de interrumpir, estábamos con la palabra con el maestro Joel Chirino y se la regreso para que nos haga favor de seguirnos explicando. Usted anote en su casa, tenga un papel y un lápiz, porque lo que él dice es lo que ordena la ley, la experiencia de él como notario y su calidad como docente, lo que hace que todo sea muy simple y cómo lo va explicando. Entonces, vale la pena anotar esto que él decía, por ejemplo, de el supuesto de señoras casadas que tengan hijos que no son de su esposo, que están reconocidos y que en el momento que ella muera, si esos hijos habidos fuera de matrimonio pueden demostrar el entroncamiento, van a tener derecho a heredar.
Maestro. Sí, otro de los problemas que se presentan para los casos de la sucesión legítima es que muchas veces jovencitas se embarazan y en lugar de registrar a los niños a su nombre como madre, los registran los papás. De tal manera que los hijos de la jovencita jurídicamente vienen a ser sus hermanos. Y el problema está que el tratamiento que le dan los abuelos no es solamente de hijos, sino de nietos. Y cuando se abre la sucesión, si hay una sucesión legítima, heredan los hijos, pero heredan los nietos también, concurrentes con la mamá. Pero lo más grave también es cuando se olvidan los abuelos que registraron a los nietos como hijos y heredan a la hija, si es que una sola, y sus descendientes, porque mentalmente saben que tiene sus descendientes. Sin embargo, a lo mejor la señora no tiene más hijos y queda como única heredera y no concurre con los hijos porque son sus hermanos jurídicamente. Entonces es muy importante razonar todos esos problemas muy comunes y cotidianos en que se resuelven o se previenen mediante la figura del testamento, porque entonces se pueden señalar todas esas declaraciones, se pueden señalar las causas en todo caso de la decisión, y yo creo que con eso se evitan muchísimos problemas y en cierto modo algunas injusticias por esta naturaleza. Bueno, es tan importante lo que dice el señor notario, que en un momento dado, si se dan todos estos supuestos de hijos, nietos, hermanos, etcétera, la solución es hacer un testamento, porque el testamento, la expresión es a voluntad, al margen, como él lo dijo antes, de quienes van a heredar, va a ser la voluntad de él la que va a determinar, sea cual fuere el estado civil o el estado familiar, de las personas que él haya designado como herederos. Maestro, en esas circunstancias creo que es muy importante, y me voy a salir un poquito del tema porque tu opinión es fundamental en una nueva iniciativa que está actualmente en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Asamblea Sexta, quien preside la Comisión Política es el maestro Manuel Granados Covarrubias, que además sé que es tu sobrino. Entonces, esto, para oír una opinión, es todavía un proyecto en comisiones, pero tiene que ver con esta materia. Están a punto de aprobar para el Distrito Federal una norma que dice que a partir de que se apruebe, no habrá efectos retroactivos, se va a determinar por los padres el orden de los apellidos. Ellos dicen que ahora cuando se pongan de acuerdo, el papá y la mamá le van a poner a sus hijos o a sus hijas que recién nazcan el apellido de ella o el apellido de él. Sí, lo ve uno desde las ideas machistas, que es lo que se han argumentado, pues entonces tal parece que es entendible la idea. Pero si uno piensa históricamente, la necesidad de poner por delante el apellido paterno es porque se hace una imputación jurídica directa. De lo contrario, la filiación natural de la mujer no tiene ninguna duda, la del hombre sí. Por esa razón va en primer lugar el apellido del hombre. Pero si ahora se cambia la idea y se pone primero el apellido de la mamá, entonces tal parece que se está negando la paternidad, y la paternidad en el hombre es jurídica. Desde luego se puede hacer investigación de la paternidad, todos los procedimientos especiales que hay, pero no se trata de eso, se trata de analizar el origen histórico. Cuando en la prehistoria se habla de la poliandria, no se conocían quiénes eran los padres, la filiación era de la madre a los hijos. Pero después, cuando empieza a entenderse la necesidad de la paternidad y la imputación jurídica, por eso se hablaba de el hijo, quién era el padre, porque la filiación natural de la madre nunca se ha discutido.
Por esa razón va en primer lugar el apellido paterno. Hay una justificación jurídica, la imputación de la paternidad. Pero si se elimina esa imputación jurídica, pues entonces esto beneficia a los hombres que no quieren asumir ninguna responsabilidad. Qué bárbaro. No, pues. A mí me parece serio y debería razonarse más a fondo el antecedente histórico, biológico y jurídico de por qué razón va el apellido paterno. Si vemos nosotros el origen de los apellidos, muchas veces se habla del nombre del padre más el nombre del hijo. En el sistema sajón, Robertson, el hijo de Roberto. Pero no está el nombre de la mamá, porque la filiación natural no está en duda por la mamá, está en duda por el papá. Bueno, es tan importante lo que dice el maestro Joel Chirino, que solo voy a ahondar un poquito. En realidad, esto que él señala como la fuente de la historia es tan perfecto como esto. Decían los romanos, mater semper certa est. La madre siempre es cierta, por el solo hecho del nacimiento. En cambio, el padre, decían los propios romanos, pater is est quod nuptia demostran. El papá de este niño es el esposo de esta señora. ¿Qué va a ocurrir, como lo trae él ahora al siglo XXI, con una claridad impresionante, de que efectivamente vamos a estar en una impunidad? Vamos a estar en que, pues está bien que les pongan el apellido de la mamá antes, y finalmente, ¿hasta dónde? Esto va a tener unas consecuencias como las que ya señaló él. Pero muchas gracias, maestro, fue un comentario importantísimo. Ojalá los señores de la Asamblea Legislativa, de la Sexta, escuchen, vean y reflexionen un poco más sobre esto, porque bien decías, y el argumento es muy importante, estamos llegando al absurdo. Y hay que tener mucho cuidado, quizá esta palabra no les va a gustar mucho, pero ¿hasta dónde la equidad de género y todas estas cuestiones llevadas hacia la mujer enfrentan el peligro de masculinizarse? Es decir, vamos a llevar la igualdad, la equidad de género, hasta que las mujeres se sientan como hombres. Ahí lo dejo como una reflexión. Porque siempre seremos diferentes. Esa es la maravilla de la humanidad, que los hombres somos de una manera y las mujeres de otra. Maestro Chirino, en la misma materia de estas consecuencias jurídicas de morir intestado, creo que valdría la pena, para que no nos veamos como anarquistas, sino con una crítica constructiva, que le dijeras a la distinguida teleaudiencia, ¿qué les recomendarías? ¿Qué tan fácil o qué difícil o qué tan caro es hacer un testamento? Hace un momento se tocaba el tema, es decir, la pregunta de si era costosa la tramitación sucesoria. El Colegio de Notarios del Distrito Federal tiene un programa muy importante en coordinación con el gobierno del Distrito Federal para que se otorguen los testamentos con un costo muy mínimo. Es con la verdadera calidad profesional que van a prestar los notarios. De tal manera que ahora no es caro ir al notario para hacer un testamento. Independientemente de los programas que hay actualmente en coordinación con el gobierno del Distrito Federal, en el mes de septiembre, que se ha denominado también mes del testamento, donde es un programa nacional, donde todas las personas pueden concurrir con su notario a otorgar un testamento con costos muy bajos, al igual que en los programas del Distrito Federal. De tal manera que no es costoso ir con el notario y hacer un testamento. Lo importante es que el testador reflexione en forma muy personalísima cómo quiere distribuir su patrimonio, porque es muy importante señalar que el testamento no es para canalizar ni resentimientos, ni odios y agresiones a través de una disposición testamentaria, sino cómo van a distribuir sus bienes y en qué condiciones. Eso es muy importante, porque la idea del testamento es evitar problemas en la sucesión. La tramitación ya sucesoria,
a través de los notarios es muy simple. Simplemente se pide información al Archivo General de Notarías. Si no hay un testamento posterior al que se está presentando, de no ser así, entonces se declara la validez del testamento. Desde luego deben concurrir las personas, los interesados, herederos, que sean mayores de edad para que pueda hacerse la tramitación ante notario. Reconoce la validez del testamento, aceptan la herencia instituida en su favor, ya sea en forma universal o en forma particular. Y una vez que se ha otorgado esa radicación de la sucesión, se hacen dos publicaciones en un periódico importante, dos publicaciones con intervalos de 10 días. Si no hay ninguna objeción después de las publicaciones, queda firme la radicación y se entra a la segunda parte. La segunda parte de la sucesión será el inventario de los bienes. Desde luego, el albacea, si debe rendir cuentas, deberá rendir cuentas y hacer la partición de acuerdo a la disposición testamentaria. Eso simplifica totalmente todo el trámite, además de que el gobierno del Distrito Federal, en coordinación con el Colegio de Notarios, tiene una serie de ventajas económicas, donde hay una disminución en los costos del impuesto de adquisición, derechos de registro, en algunos casos no se va a requerir avalúo, en fin, eso ayuda mucho a la población para que pueda disfrutar más de su herencia sin que sea gravoso el trámite sucesorio. No se requiere abogado alguno, simplemente ir con el notario, presentar el testamento y el notario se encarga de toda la tramitación. Los honorarios del notario son a través de un arancel y cuando sí hay convenios con la autoridad administrativa, con el gobierno del Distrito Federal, entonces los notarios estamos sujetos al convenio y a la modificación del arancel, que siempre es hacia abajo, nunca es hacia arriba. Eso es muy importante. En el caso de los intestados, actualmente con las reformas al Código de Procedimientos Civiles, también se puede tramitar ante el notario con las mismas características de la tramitación ante la autoridad judicial y desde luego también se reducen los costos en esas condiciones. Porque la idea que se tiene de todos esos programas, primero es fomentar la cultura del testamento, que las personas no piensen que porque van a hacer testamento ya se van a morir, ni esperar tampoco que se desaten las ambiciones de los parientes consanguíneos o afines para ver qué tanto le pueden obtener o qué tanto le pueden quitar a una persona. Porque también cuando una persona ya está enferma, los parientes colaterales o afines van corriendo a ver al notario a ver si va al hospital a formalizar el testamento, cuando la persona ya no está ni consciente de lo que quiere hacer. Entonces, es muy importante que la persona, cuando está en plenitud de facultades, cuando tiene toda la tranquilidad espiritual, reflexione y platique con su notario. El notario le va a dar una orientación profesional de alta calidad y además económicamente va a salir muy barato. Qué importante. Yo nuevamente retomaría algo de lo que dijo el maestro Joel Chirino, porque primero, maestro, a la gente que nos ve, que realmente los que no poseen la ciencia del derecho, que la gran mayoría de la población siempre requiere esa orientación, es una de las razones por las que este programa tiene una audiencia importante. Si tuviéramos aquí enfrente a estas personas, en una forma muy simple, yo te preguntaría, para que tú les contestes a ellos, ¿qué se necesita para irte a ver como notario? ¿Qué tienen que hacer? Sí. ¿Se tienen que vestir de licenciados? ¿Tienen que llevar escrituras? ¿Tienen que arreglarse muy bien? ¿Tienen que hacer una cita que las da dentro de una semana? ¿Qué se necesita para ir con un notario? Es algo muy sencillo. Lo que se requiere nada más es una identificación oficial de la persona que va a hacer su testamento. Normalmente tienen una plática previa, que es una consulta sobre lo que quieren, a veces hay confusión de ideas
Y es bueno platicar con el notario que les va a dar una orientación profesional para darles aclaración de muchas dudas. Porque, por ejemplo, cuando hay actitudes de decir quiero heredar nada más a los hijos hombres y no quiero heredar a las hijas mujeres, la esposa dice yo quiero heredar a mis hijas también. Y hay un problema entre los cónyuges. Porque en una actitud machista, perdonen la expresión, el hombre no quiere heredar a las mujeres y dice, ay, que ella que consiga su dinero allá con su marido o por allá que le den, pero no piensa que todos son hijos y que debe considerar ese concepto de valores de que todos hijos, como dice el dicho, todos hijos o todos entrenados. Entonces, lo mismo sucede con el hijo, la hija, que ha tenido un éxito profesional y que tiene una capacidad económica, dicen, él o ella ya no necesita, pero no piensan que también es su hija o que es su hijo. Y entonces tienen que reflexionar todos esos efectos porque las consecuencias van a ser después, va a haber resentimientos por las supuestas preferencias. Porque además, la persona que tiene capacidad económica puede repudiar la herencia, simplemente no la acepta. Pero la disposición testamentaria es importante porque ya la consideró. Así que hay muchos conceptos valorativos, muchos conceptos morales que se deben analizar en conciencia y el notario le va a dar la orientación. Y muchas veces lo que no puede decir o no puede comentar con su familia, lo debe comentar con el notario. El notario conserva el secreto profesional y no lo va a revelar de ninguna manera. Y en cambio sí les va a dar una orientación de vida. Eso es muy importante. Bueno, pues aquí creo que hay que reiterar a lo que él ya lo dijo, pero no como yo quisiera que se los vuelva a repetir. Ha repetido, señor notario, que efectivamente el testamento público abierto cuesta poco, que no se requiere algo en especial, pero yo quiero traer a colación algo que, por obvio, quizá no se explica más. Lo más valioso de lo que está diciendo el señor notario, desde mi punto de vista, no es el protocolo y asentar ahí lo que usted quiera, sino que él va a convertirse, cuando menos ese es el caso específico del maestro Joel Chirino, que es además mi notario personal, y a mí cuando me preguntan, inclusive recientemente te mandé a un joven de apellido Alvarado, de mis alumnos, que tenía muchos problemas, etcétera, y ayer, o hace unos días, me reiteraba el agradecimiento porque llevó su mamá contigo, hizo su testamento y les devolviste una felicidad muy importante. ¿Qué decía yo? Más que lo que va a ponerse en ese protocolo y lo que va a decir, lo más valioso, y es en lo que yo quisiera que insista el señor notario, es en la sabiduría, la sensibilidad, el conocimiento del derecho civil, del derecho familiar, del derecho administrativo, del derecho fiscal, porque él se va a convertir, hay que escoger un buen notario. Yo le sugiero al maestro Joel Chirino, pero hay que escoger a quien va a ser su asesor jurídico, va a ser su confidente, quizás hasta un poco su psicólogo, porque usted va a llegar con una problemática. A él dígasela y él seguramente le dará forma a esto. Y eso no cuesta más. Eso está incluido en lo que él le va a cobrar como notario público. Entonces yo siento, maestro Joel Chirino, que si bien voy a hacer un corte breve para ir a la última parte del programa, esta es una pregunta que quisiera dejar en el aire para que regresando nos hagas favor de retomarla. Aunque se dice que alabanza en boca propia es vituperio, no es el caso este donde yo te pido expresamente que le digas a la distinguida teleaudiencia toda esa calidad, todo ese tiempo tan importante que le vas a dar a quien te consulte y finalmente, bueno, darle forma al testamento, pero la asesoría es fundamental. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento.
Qué bien, ¿eh? Muy bueno, pues yo estoy teniendo el privilegio de aprender del maestro Joel Chirino, de saber todas estas cuestiones del testamento tan importantes, sobre todo esas que van más allá de la ley. Él ha hablado de hacer a un lado resentimientos, deudas personales de tipo espiritual, de tener ahí algo escondido, porque finalmente esto va a ser para siempre. Entonces, maestro Joel Chirino, yo quisiera que ponderaras de una manera importante ese papel que como notario tienes frente a la persona como su consejero, como su asesor, porque finalmente la gente que vayamos a pedirte una orientación, sabemos que tú a nadie se lo vas a decir, pero además que nos vas a decir lo mejor para la familia, para el que hace el testamento y para tu propia conciencia. Es importante la plática que se tiene entre el testador o testadora con el notario. Para el notario es importante esta etapa previa porque se da cuenta primero, la capacidad de la persona, que esté totalmente en plenitud de facultades. Segundo, que no tenga resentimientos si quiere expresar sus resentimientos dentro del testamento. Y esa asesoría tiene que ser personal también. El notario está obligado a actuar personalmente y, en el caso del testamento, debe redactar el testamento en presencia del testador. No es que se haga un proyecto y ya se presente el proyecto para que llegue el testador y firme de acuerdo a las instrucciones previas que puede presentar, porque el testamento lo va a redactar el notario en presencia del testador o testadora. Y desde luego, la plática previa, que es una consulta profesional, no es que al notario le importe la vida privada de los particulares, es que es importante saber cuál es la idea, qué pretende, qué es lo que quiere a través de su disposición testamentaria, y el notario puede darle una orientación profesional. Desde luego, el notario no va a inducir su voluntad para que pueda hacer su testamento en una en otra forma. Simplemente va a señalar la problemática jurídica que puede presentarse cuando hay algún problema en la disposición que pretende el testador. Eso es muy importante porque el testamento, como lo redacta personalmente el testador, no sé, el notario, frente al testador, tomando las disposiciones expresas, ahí se va encontrando claridad. Y muchas veces, dentro de la misma redacción, después de la plática, cambian las circunstancias y cambian las disposiciones. Cuando se trata, por ejemplo, de un testamento recíproco, que quiere decir que el señor hereda a la señora y la señora al señor recíprocamente, Que son luego dos a veces, testamentos. que son dos Eso testamentos, es. no en un solo acto, son actos distintos, entra primero uno y, de acuerdo a lo que ya platicaron y ya consultaron con el notario, dice: heredo a la señora, o la señora: heredo al señor. Perdón. Y si en eso entra la señora, es obvio, y te dice, oiga, ¿qué le dijo mi esposo? Sí, el notario no puede revelar nada bajo su fe, y desde luego no se puede interrumpir el evento de la formalidad del testamento, porque entonces el testamento se declararía nulo. Se toman las precauciones necesarias. El notario tiene una oficina especial donde cierra, no entra nadie, no lo interrumpe, no suena el teléfono, desconecta todo, de tal manera que se pone atento a lo que quiere el testador. Así que no puede llegar y tocar y abrir, no se puede. El testamento es personalísimo. Pero lo que sí sucede es que, ya estando ahí, dice: yo no quiero que herede la señora, porque como está joven, después se va a conseguir un galán nuevo. Entonces, que sean mis hijos o que sea. Y sucede lo mismo con la señora. Dice: no, imagínese todo el esfuerzo de hacer un patrimonio para que llegue otra persona y disfrute de mi patrimonio. Entonces, yo heredo a mis hijos y no heredo al señor. Eso no lo puede revelar el notario. Ellos ya se llevan en conciencia lo que dispusieron, y uno toma las precauciones cuando se entrega el testimonio del testamento,
que se pone en un sobre cerrado, debidamente protegido, de tal manera que si los notarios interesados lo quieren abrir y quieren enseñarlo, bueno, ya es responsabilidad de ellos, pero no el notario. El notario conserva el secreto profesional de todo lo que se le ha informado, de tal manera que hasta en los casos, y porque yo he tenido profesionalmente esos casos, en que un juez me ha requerido para que le informe qué platicó conmigo el testador, y además el testador todavía vive. Por supuesto, el notario no puede revelar nada de lo que pasa bajo su fe, y el notario tampoco es testigo jurídicamente. Así que lo que consta en el testamento, que el notario da fe de ello, es consecuencia de toda una consulta, de toda una plática, y de que el testador o testadora se vaya contenta a su casa y el notario se quede tranquilo. Eso es muy importante. No, pues es una clase de derecho familiar, de derecho sucesorio, de derecho civil, de secreto profesional, de derecho procesal, todo eso y más tiene que el notario saber. Por eso son los consejeros jurídicos, son los consejeros personales idóneos para resolver una serie de problemas y de cuestiones que en un momento dado pueden perjudicar a la familia. Ahora, esto que nos ha insistido el señor notario nos lleva a algo fundamental. ¿Hasta dónde, maestro Joel Chirino, un notario, no tú, sino un notario en general, puede darnos una seguridad jurídica absoluta siguiendo todas estas solemnidades y formalidades del testamento, que después de muerto o cuando ese testamento se inicie su vigencia o sus efectos, no se va a impugnar jurídicamente? Eso es lo más importante. Como el notario asume una responsabilidad por las ineficacias que puedan darse y que pueden ser por deficiencias de la consulta, la ley impone una responsabilidad de daños y perjuicios al notario. Eso es muy delicado. De tal manera que el notario debe razonar perfectamente lo que va a poner en el testamento, bajo la disposición expresa del testador o testadora. Eso sí es muy importante. Y como el notario asume esa responsabilidad, el notario siempre va a cuidar, es el acto más solemne de los que pasan bajo su fe. Así que el notario siempre va a tener todas las precauciones de la consulta, va a cuidar todas las responsabilidades que pueden derivarse por la ineficacia de un testamento. Por ejemplo, cuando hay menores de edad, se debe saber qué va a pasar con las obligaciones alimentarias que corren a cargo de la sucesión, saber si hay incapacitados. Y todo eso lo razona el notario para la redacción del testamento, de tal manera que cuando fallece el testador o testadora, no se ha impugnado el testamento o no sea ineficaz, como el caso del incumplimiento de las obligaciones alimentarias para los menores o incapacitados. El testamento se declara inoficioso, simplemente se suspende la ejecución del testamento para garantizar los alimentos de los menores o de los incapacitados. Entonces, el notario debe tomar todas las precauciones en la redacción del testamento para que se garanticen estas obligaciones que son prioridades y que suspenden la eficacia del testamento. Esa es la importancia de la intervención del notario. O sea, la seguridad jurídica de la que habla el maestro Joel Chirino es muy importante porque deriva, primero, de lo que él sabe, la asesoría que le va a dar a usted. Usted, por eso él lo señalaba y lo reitero, vaya y dígale su verdad, dígale lo que está ocurriendo, qué problemas tiene, psicológicos, personales, de señoras, de hijos, etcétera, y él le va a dar una solución jurídica. Esto es importantísimo porque usted, que no posee la ciencia del derecho, quizá, como sabe, la imaginación es más grande que el conocimiento, entonces piensa, ha hecho reflexiones, ha tomado respuestas que pueden ser equivocadas, y qué mejor que preguntarle a quien sabe. En este caso, la presunción juris tantum es: vaya con el notario, escoja al que usted le tenga más confianza,
el que a usted le pueda garantizar lo que quiere hacer, y como bien lo señalaba el maestro Joel Chirino, finalmente es un testamento, desconozco exactamente cuánto puede costar en pesos y centavos en este momento, pero yo creo que costará menos de 2,000 pesos, ¿no? Exactamente, sí, es menos de 2,000 pesos, y porque tenemos los programas sociales que son muy importantes. Además, y en esos programas sociales los costos son mínimos. Incluso tenemos un programa de personas de avanzada edad con escasos recursos, donde el costo de un testamento en esas condiciones es de 400 pesos, que no se cubren ni los gastos. Bueno, eso es muy importante, porque esa parte de los notarios es tan importante, que es esa labor social que tienen que realizar, porque tienen el privilegio de haber estudiado en la universidad, de ser consejeros, y entonces habrá unos clientes que tengan otras circunstancias, más recursos, y seguramente que con esto se podrá beneficiar a mucha gente. Yo quisiera, maestro Joel Chirino, a lo mejor me voy a exceder un poco, lo hice con unos médicos de Médica Sur, el doctor Gonzalo Torres y el doctor Naum Méndez, que he hecho varios programas con ellos aquí, y que, bueno, mutatis mutandis, yo ahora te pediría que nos hicieras nos dieras un apoyo para las gentes que nos ven, para que tuvieran un tratamiento especial en tu notaría, que les pudiéramos dar el teléfono de la misma. Ya está anunciado ahí que eres el notario número 90, titular de esta notaría, pero dales el teléfono para que quienes me honran viendo este programa y que ahora tienen el privilegio de escuchar al maestro Joel Chirino, marquen su teléfono, hagan una cita y él les dé un tratamiento especial en cuanto a los honorarios. ¿Qué te parece? Sí, con mucho gusto. Desde luego, cuando se trata de testamento, primero no necesitan cita para la notaría, se les atiende todo el tiempo. Y también no es conveniente hacer las consultas por teléfono, porque luego se distorsionan las ideas. Entonces es conveniente que asistan a la notaría, se les da la atención y la orientación profesional que se requiera, y desde luego los costos, como se han señalado, seguirán vigentes los programas. En la actualidad tenemos un presidente del Colegio de Notarios, que es el notario Heriberto Castillo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una conciencia social extraordinaria, de tal manera que en todas las notarías les van a dar el mismo servicio con los mismos costos. Es muy importante. Y desde luego, en el caso de mi notaría, casi yo atiendo a todos los vecinos. ¿Qué teléfono tienes ahí? 55 95 29 20. Y desde luego, como se dice, la mejor notaría es la que está más cerca de uno. Bueno, pues ya escucharon ustedes el teléfono, 55 95 2920, 55 95 29 20. Él está en el sur, en la calle, creo que es San Jerónimo. Avenida Contreras. Avenida Contreras, 313. ¿Qué número? 313. Casi es con esquina con la Avenida San Jerónimo. Este es aquí en el sur de la Ciudad de México. Y como bien lo decía él, si usted tiene dudas, acuda. ¿Qué mejor que el propio notario lo recibe en persona? Es algo que le iba yo a preguntar al maestro Joel Chirino, porque de personas que he recomendado, de mis alumnos y otras personalidades, me han comentado algunos notarios, no el caso de él, de que a veces es casi imposible ver al notario, que son recibidos por empleados, por otras personas, por pasantes, y realmente las personas pues quieren ver al notario, ¿no? Sí, el notario tiene la obligación de estar en su oficina todos los días, y desde luego necesita sus auxiliares para mucha información que se requiere, porque el notario físicamente no podría atender a la totalidad de las personas. Pero hay casos, como el caso de los testamentos, donde sí el notario interviene personalmente. Porque si alguien va a hacer un trámite de otra naturaleza, pues se le pide la información. No es necesario que el notario obtenga la información directa, porque necesita sus auxiliares. Eso sí es muy importante. Pero hay casos, como en el caso de los testamentos, donde el notario personalmente tiene que redactar en presencia del testador, y desde luego asume todas las responsabilidades y consecuencias de las ineficacias que pudieran presentarse en un testamento.
Bueno, pues como dijimos al principio, las consecuencias jurídicas de morir intestado son tan graves que este programa lo hemos dedicado específicamente a eso. Recuerde que usted puede vernos en el canal judicial que se transmite en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, por internet a nivel internacional en www.scjn.gob.mx. Puede usted escribirme al correo jhuitron@derechofamiliar.net o llamarme al 56392235, expresarnos lo que usted quiere saber, lo que quiere, a qué personalidades, a qué personajes quiere ver en ese programa, y sobre todo, recuerde que también puede leer mi columna que se publica en El Sol de México y en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana los domingos en la mañana, que se llama Derecho Familiar, donde normalmente hacemos una referencia al programa que se va a transmitir al lunes siguiente, y usted siempre tiene esta posibilidad de recibir toda la información adecuada. Quiero reiterarle al maestro mi agradecimiento. Muchas gracias, maestro, por tu presencia. Ojalá que nos vengas a impartir tus conocimientos más seguido, porque ya ahora teníamos un buen tiempo que no te escuchábamos. Cuando me invites, aquí estaré, doctor, con mucho gusto. Muchas gracias. Y a ustedes, recuerden, porque ustedes nos ven, este programa es una realidad. Esperamos vernos y dialogar el próximo programa de Derecho Familiar.